¿Aló? ¿Qué tal, Isen? Tengo que salir fuera del país lo antes posible. Donde sea, preferiblemente a Rusia. No, no es así. Consígueme un pasaporte. Dime, Firdev. Don Onur, perdón si lo molesto, pero quería recordarle que hoy está de cumpleaños Nilüfer. ¿Ah, sí? Ya le había dicho el sábado, ¿lo recuerda? Ah, sí. ¿Quiere alguna fiesta o algo? No. Hoy celebrará en el colegio con sus compañeros. Pero quiere que usted esté en la casa esta noche. Llegará temprano, ¿verdad? Sí, claro. Gracias por recordarme. Está bien, don Onur. Te estaremos esperando, no lo olvides. Tú tienes que prometer que vas a ser fuerte. Lo prometo. Hasta aquí, don Burhan. Está bien. Gulián, apaga las luces, hija. ¿Mi preciosa, vienes? Aquí vengo. Buenos días. ¿Por qué tanto apuro? Ay. Ayer era el cumpleaños de mi hija. Felicitaciones. Entonces no tengo por qué enojarme contigo, porque nunca me llamas. ¿Mi celular dónde está? No lo sé. ¿No lo habrás dejado en el auto? Hijita mía. Lo siento tanto. Ella solo quería verlo a usted. Pero como usted no llegó, llamé a los demás. Julián, los guardias, la mucama de la mansión de don Rifat, sus ayudantes Suhal, la hija de Suhal. Llegaron todos para consolar a una pequeña niña porque su papá olvidó su cumpleaños. De nuevo me va a decir que estoy pasando mis límites. Lo sé, don Onur. Pero adelante, hágalo. Si me dice una palabra, le juro por Dios que tomo mi maleta y me voy de esta casa. Tutel ya está acostumbrado a echarme de aquí. Por favor, no hables más. Ya tengo demasiado. ¿Se siente culpable por todo esto, don Onur? Dígame. Dejaré el pastel en el refrigerador. Quizás sople las velas juntos cuando despierte. Señorita, ¿qué pasó? ¿Terminó? No ha terminado. Todavía sigue. ¿Hay algún problema? ¿Por qué se están demorando tanto? Todo está en orden. No se preocupen. ¿Cuánto más estará allí? Por favor, sean más pacientes. ¿Y
despacio. Si le pasa algo, ¿eh?, a doña Natita, esta casa sería un infierno. Cállate, mujer, ni Dios lo quiera. Don Burhan no aguantaría mucho, se iría después de ella. Aise, no digas tonterías. Y nosotras tendríamos que irnos de aquí. Aise, te juro que te voy a tirar algo por la cabeza. Mira, mira el conejito. Siéntate, Firdev. A Sherazade le gustaba mucho sentarse aquí y mirar el mar. Su presencia está en cada rincón de esta casa. No puedo estar aquí sin ella. Si pasa la noche en otro lugar, ¿así va a poder olvidar a doña Sherazade? Sí. Porque trato de olvidarme de mí. ¿Me entiendes? Cuando me olvido de mí, me olvido de ella. ¿Cómo voy a vivir sin Sherazade? ¿Cómo voy a soportar su ausencia? Sherazade, ¿viste el CD de materiales sólidos? Está dentro, encima de la mesa. Gracias. Sherazade, hija. Hola. Doña Nadit ya salió de la operación. Todavía no, Sherazade. Ya pasaron muchas horas. Estoy desesperado. Pero el médico había dicho que sería largo, ¿no es cierto? Así es. Ojalá todo salga bien. Sherazade. Hija, ¿dónde estás? Déjame verte. Buen día, don Burhan. ¿Quieres que yo sople? Soplemos juntos, entonces. Uno, dos, tres. Te quiero mucho, hija. Feliz cumpleaños. Mira, comamos así. ¿Ah? No lo toquen. Voy a cortarlo y les traigo. Ay, don Onur. ¿Estás muy enojada? Ni siquiera tú me compraste mi regalo. Esa era la letra de la tía Firdev. Es verdad. Perdóname. ¿Te gustaron los zapatos? No. ¿Y por eso te pusiste los de Sherazade? Ella me dijo que yo también puedo usar zapatos con taco cuando sea grande. Pronto serás una mujer. Yo la extraño mucho. Yo también la extraño, hija. Yo también.
Me voy a volver loca con esa música. ¡Duru! ¡Duru! Te llamo después, ¿bueno? Ya basta, hace rato que te estoy llamando. Mamá, te dije que no entres a mi pieza sin tocar la puerta. ¿Cómo vas a escuchar si toco? Mira el volumen de la música. Esto parece un chiquero. Vamos a comer a la mesa. ¿Y esos bolsos? ¿Te vas a la casa de tu papá? No, me voy a la playa con una amiga. Duru, ya lo hablamos. No vas a ir a ningún lado. Mamá, por favor, me habías dicho que no sí. No es verdad. ¡Mamá! No vas a conseguir nada conmigo portándote así. Vamos a comer. No tengo hambre. Como quieras. Salió. Mamá. Abuela. Nadid, querida. Nadid, estás bien, ¿cierto? ¿Estás bien, tío Burgen? Todo salió muy bien. Le extirpamos el tumor, lo enviamos a patología. Llevamos a doña Nadida a cuidados intensivos y en unos días volverá a su habitación. ¿Tú no tenías hambre? ¿Ahora me dio hambre? Yo creo que hay algo entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre mi papá y Sherazade. ¿Sherazade quién es, hija? Empezó a trabajar en la oficina de mi papá. Es una arquitecta nueva. Ah. Bueno, no creo que eso vaya a durar más que un par de semanas. Yo creo que esta vez es serio. Claro que sí. Igual que las anteriores. Si la hubieras visto, es preciosa. Te juro que es demasiado hermosa. Nadid, querida, gracias a Dios por haberte dejado aquí conmigo. Ali, qué mal. Dime, papá. Tráeme una silla. ¿Una silla? ¿Vas a esperar aquí? Parece como si durmiera. Está durmiendo, papá. Muy pronto despertará. Siéntate, papá. Ustedes váyanse. ¿Mañana? Sí, voy a llevar a Duru también. Y yo llevaré a Kaan para que se conozcan. Así veremos si se llevan bien. Lo más importante es si Kaan me va a querer. ¿Te va a querer? ¿Por qué no? Quizás no va a querer compartir a su mamá. ¿Cómo voy a agradarle? Actúa tal como eres. No esperas que te acepte inmediatamente, ¿verdad? Sí, eso espero. Quiero que me acepte, que me quiera inmediatamente. ¡Mamá! Ya voy, hijo, un minuto. ¿Kaan ya comenzó a hacer problemas? No, vamos a hacer las tareas juntos, es eso. Bueno, ustedes entonces hagan las tareas. Te llamo en la noche. Está bien. Sherazade. ¿Quieres decirme algo? No sé. ¿Tú te aburrirías si a cada rato te digo, te amo, Sherazade? No, eso nunca. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, hijo. Quedaron bien las tareas. Entonces me voy a dormir. ¿Kaan? ¿Podemos hablar un poco como las personas adultas?
Bueno, hablemos. Angie nos invitó a cenar mañana en la noche, hijo. También irá Duro, su hija. ¿Qué dices? ¿Tú te vas a casar con él? Sí. ¿Por qué? ¿Para que mi papá no se case contigo de nuevo? Me voy a dormir. Tengo clases mañana. ¿Cam? ¿No me vas a decir nada sobre el matrimonio? Está bien. ¿Tengo que decirle papá a él también? No, si no quieres, no lo haces. No quiero. ¿Por qué no descansas? No has dormido nada. Dormí un poco aquí, hija. No te preocupes, estoy bien. Deja que yo me quede, papá. Ustedes váyanse a trabajar. Vete con Gani. Estaremos aquí con Fuzón. Pero, papá... No descuides el trabajo, hijo mío. Ya váyanse. Vámonos. Nos vemos. Está bien. Hijo, vamos a salir a cenar, ¿está bien? Quizás yo no puedo, tengo tarea. Entonces terminaré más temprano, ¿bueno? Sí, bueno. Ay, me asustaste, ¿qué estás haciendo aquí? No pude dormir en toda la noche. ¿Y por qué? De curiosidad. Dijiste que ibas a hablar con Khan, ¿le dijiste? Hablamos. Preguntó si tiene que decirte papá. Dile que con decir a Jim basta. Ven, vamos a caminar. Le dije que si no quiere decirte, papá, que no lo haga. Hiciste bien. Vas a cambiar de opinión. ¿Qué es eso de que tu papá no te deja? No quiere, Neko. Dijo que no. Estoy perdiendo dinero. Te di precios sin calcular los impuestos y otras cosas que no consideré. Ali, qué mal. Amigo mío, a estas alturas ya no nos podemos echar para atrás. Nos vamos a hundir. Amigo, hable con su papá. ¿O lo hacemos nosotros? Te digo que mi mamá está en la UDI. ¿Crees que mi papá haría caso? Si quieren comprar a 65, está bien. Podemos despachar la tercera partida. ¿Acaso me estás viendo la cara? Si voy a comprar a 65, ¿por qué comprarte a ti, idiota? Neko, no me hables así. ¿Y si lo hago, qué? ¿Eh? Oye. ¿Cómo puedes dejarlo botado? Oye, alto. Ya basta. ¿Qué está pasando? Esto aquí lo vas a pagar, Ali Kemal. Ali Kemal dice ahora. ¿Y dónde quedó el don? No tienes palabra ni honor. Tampoco voy a vender a 65. Aunque me ruegues, no te voy a vender. ¡Me hables así! ¡Ey! Lárguense de aquí, zapatijas. Vamos, Ali. Vas a tener noticias mías. ¿Qué noticias, ah? ¿Qué noticias? Ya, déjalo. Ali Kemal, tranquilo. Deja que se vayan. ¿A dónde vas? Voy a salir un rato. ¿Cómo así?
¿Cómo que cómo así? Voy a salir a dar una vuelta. A lo mejor voy al club. No vayas, siéntate a la mesa. Estoy ahogado, Venu. ¿Me entiendes? Ahogado. Estoy preparando esta cena desde la mañana. Me esfuerzo para que pases una noche bonita y mira lo que estás haciendo. Por amor a Dios, ¿acaso estamos en condiciones de pasar una noche así? Te digo que voy a pasear un rato. ¿A quién engañas tú, ah? ¿Qué paseo vas a dar? ¿Encontraste una nueva Eda? Dime, ¿vas a seguir estando con mujeres baratas? Perdón, lo siento. Ven. Déjame. ¡Por Dios, contesta! ¿Y si yo no quiero que te cases? ¿Te casarías igual? Haría de todo para convencerte, hija. ¿Y si no me convences? Diría que eres terca, como siempre, y no le daría ninguna importancia. O sea que te casarías. Así es. Vamos a ir a la playa con unos amigos el fin de semana. ¿A la playa? De paseo. ¿Tu mamá te dio permiso? Me dijo que te preguntara. Puedo ir, ¿verdad? No lo sé. Veremos. Llegamos. Aló, Sherazade. Ah, ¿ya llegaron? Ya estamos acá. Bueno, vamos a bajar. Vamos, hijo. Voy a terminar esto. Vamos, nos están esperando. Es de mala educación hacer esperar. Levántate. A ver, vamos. ¿Dónde? No te vas a sentar ahí, ¿verdad? ¿Qué? Yo no me voy a sentar atrás. Duro, atrás. Apenas la vienes conociendo y ya me tengo que sentar atrás. Hola. Hola. Hola, Khan. Khan, hijo, saluda a Jin. Hola. Hola, Duru. Hola. Los reflejos te los hiciste. Los voy a ver bien después. Bueno. Bien, ¿todos a bordo? Vamos, tengo mucha hambre. Me falta uno para ganar. Esta vez los voy a reventar. Les advierto. Ya me vas a salir con eso. No me vayas a sacar ese 2 rojo. Mira quién te quiero ganar. Isan, necesitamos hablar. Vamos, señores, no se demoren tanto en jugar, vamos. Isan. Estoy en un juego, linda. Siéntate un minuto. Te puedes esperar. ¿Se te está acabando la suerte, Isan? Vaya. Isan. Ustedes ordenen las fichas, ya vuelvo.
¿Dónde está mi pasaporte? Porque aún no está listo. Ni me pregunte, Seda. Se murió. ¿Cómo que se murió, Isan? ¿Cómo así? Anoche la policía detuvo a los hombres. ¿Qué? Bueno, la policía los seguía. Y anoche los capturaron a todos. Están en la cárcel ahora, presos. ¿Qué? ¿Entonces la policía tiene mi foto en sus manos? Tranquila. Destruyeron todo cuando se dieron cuenta de la policía. Tuvieron la inteligencia de hacerlo. La policía no tiene tu foto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Y yo qué sé, mujer? ¿Vas a tener que esperar? ¿Qué voy a esperar? ¿Que los hombres salgan de la cárcel o qué? No hay nada más que se pueda hacer. Hay que esperar. Devuélveme mi dinero, entonces. ¿Qué dinero? Sí, ya se fue. El dinero se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Te volviste loco? Se fue. Entiende, se fue. Capturaron a los hombres. ¿Qué quieres que haga? Agradece que la policía no encontró tu foto. Ese era mi único dinero. Todo lo que tenía. Dime qué voy a hacer ahora, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Devuélveme mi dinero. ¡Dame mi dinero! ¡Quiero mi dinero! ¿Lo quieres? Entonces anda a la policía y denúnciame, ¿ah? Diles que te iba a hacer un pasaporte falso. Y que no lo hice. Y me quedé con tu dinero, ¿ah? ¡Maldito seas, imbécil! ¡Me arruinaste! ¿Te arruiné? No me busques más. Te juro que te voy a dejar tan marcada. Que ahí sí que te voy a arruinar, ¿entiendes? Lárgate. ¿Cómo que tú no eres su aval? ¿Por qué asumiste que yo era su aval? ¿Era necesario que preguntara? Tú trajiste aquí a ese hombre. A ese tal Ali Kemal Evliya no sé qué. Evliya Oglu. Ali Kemal Evliya Oglu. Y su cuñado, el hombre de negocios, Gani. Escucha, Neko. No estoy de humor para que hagas bromas. Le di crédito pensando que tú eras su aval. El hombre me debe $350,000. Bueno, tú sabes muy bien cómo cobrar. Eso ya no es nuestro problema. ¿Por qué te preocupas tanto? El papá del hombre tiene fábricas, dinero, si vieras. Va a pagar, tranquilo. Claro que va a pagar. Pero mejor que pague a la buena. A la buena o a la mala, eso no depende de mí. Pero yo no soy aval de nadie, para que lo sepas. ¿No te vas a ir, Kerem? Si vuelvo a casa, pelearemos hasta la mañana. Yo ya no sé quién soy, Mert. Tú sabes que no soy alguien que le levante la mano a una mujer. No sé qué me pasó, pero le di una cachetada. Amigo, tienen que solucionar las cosas de alguna manera. No pueden seguir así. Sí, lo mejor es separarse. Casarme con Venu no fue una buena decisión. Así que llegaron a ese punto. En realidad, siempre estuvimos ahí. Solamente que siempre estuvimos mintiéndonos. Entonces, lo mejor es terminarlo de una vez. En vez de seguir con esto y sufrir todos los días. ¡Taxi! Tu pelo se ve muy lindo, te quedó bien. Se ve mucho mejor a la luz. Gracias. A todo el mundo le gustó. ¿Vas al colegio a estudiar o a lucirte? Qué linda época. No tanto. Siempre estamos estudiando, todo el mundo muere de estrés. Igual, es una etapa bonita. Sí, es bonita, pero para los que la pueden vivir. Duro, no vamos a hablar de esas cosas ahora. Mis amigos se van a la playa este fin de semana, pero mi papá no me dejó. Duro, ¿qué te dije? Ahora no es el momento. Pero todos van a ir, papá. No vamos a ordenar nada. ¿Qué quieres comer, Khan? ¿Khan? No tengo hambre. No importa, te va a dar hambre cuando llegue. ¿Quieres pedir albóndigas? Yo voy a pedir unas costillas. Aquí las hacen muy sabrosas. ¿Tú qué vas a querer, Duru? ¿Carne o pescado? ¿Quieres que elija por ti? Por ejemplo, puedes ser un rico schnitzel. Bueno,
Suena muy rico, gracias. Está bien. Venu, lo siento mucho. Venu, Venu, por favor. Déjame. Me siento muy mal. Dame una oportunidad para que me perdones. No hay nada que perdonar. Ya lo olvidé, Kerem. No lo olvidaste. Te pegué. Eso no es algo que puedas olvidar. Ya se me olvidó. Está bien. No sigas insistiendo. Mi vida. Vamos, saldremos a comer. Cámbiate y vamos. No tengo hambre. Quiero dormir un poco. ¿Cómo vas a dormir ahora? Es muy temprano. Vamos a salir. Vamos. No quiero. Yo te quiero hacer feliz, Venu. Estamos distanciados. Se nos escapó de las manos. No podemos seguir así. Es verdad. No podemos seguir así. Buenas noches. ¿Lo pasaste bien hoy, hijo? ¿Mi libro de matemáticas está en la mochila? Claro. ¿No vas a decirme nada? Mamá, mañana tengo que ir con buzo al colegio. Está bien, hablemos mañana de eso. Bueno, dime, ¿cómo lo pasaste esta noche? Más o menos. Enjin te quiere mucho. ¿Y Duro te cayó bien? Can, hijo, respóndeme, ¿te cayó bien? No me gustó. Soy una gran admiradora de usted, Sherazade. Ah, ¿en serio? Vine a invitarla a mi programa de televisión. ¿Qué programa? Carrera Emergente. Quizás lo ha visto. Ah, sí. Lo he visto un par de veces. Es un programa interesante. Gracias. Le agradecería si lo acepta. ¿Participaría? Puede ser. En serio, me alegro mucho. Ambos estábamos preocupados pensando que no aceptaría. ¿Por qué no voy a aceptar? No me perdería esta oportunidad. Me alegro mucho. Ojalá todo el mundo pensara como usted. Perdón. ¿Aló? Emil. Dime. ¿Cómo estás? Ya nunca me llamas. Estoy en una reunión ahora. ¿Te molesto mucho, mamá? Así es. Entonces me voy con mi papá. Sherazade es mucho más comprensiva. Todos seríamos mucho más felices. ¿Qué es eso de vivir con ellos? Cuando se casen, porque ellos se van a casar. Ver para creer. Yo vi muchas de esas con las que tu papá se iba a casar. Pero yo nunca vi a una. Primera vez que me invita a cenar con una mujer. Eso significa que es en serio. ¿No vas a cambiar de opinión? ¿De qué estás hablando? De mí. De nosotros. ¿Parezco el tipo de mujer que se rinde tan rápido? Eres una mujer maravillosa.